buenas noches y muchas gracias por complacernos al regalarnos estos minutos de tu atención al sintonizar Uniradio TV, canal 124 de cable. Por supuesto que también podrás estarnos viendo a través de nuestro canal en YouTube, youtube.com/RobertaMedina. Muchas gracias por estar en este espacio donde somos cómplices, donde podemos platicar, aprender, preguntar y, por supuesto, compartir ideas y sugerencias respecto a la sexualidad, pues la idea es que podamos vivirla en placer y, por supuesto, de una forma natural. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer poder volver a coincidir en estos minutos, en este espacio que nos regalas de tu atención. Hoy platicando acerca de unos temas que, por supuesto, siempre nos es un placer poder recibir tus comentarios. Búscanos en Facebook como Sexo con Roberta, esta página de nuestro programa donde les poder leer tus mensajes de inbox, tus comentarios, siempre nos llevan a poder buscar un tema que sea de tu interés, que sea de tu utilidad y, por supuesto, acercarnos a personas que puedan complementar esta información. Hoy platicaremos contigo acerca de un tema que, si bien es cierto, es frecuente que se hable acerca del virus del papiloma humano, poco se da la perspectiva de hablarlo desde la vivencia de los hombres. Y hace quizá algunos años hubo una noticia que dio así como que vuelta, ¿no? Y que hizo mucho ver el lado de los hombres respecto a un actor famoso de Hollywood que estaba cursando con cáncer en la garganta, ¿no? Obvio, como una consecuencia o a consecuencia del virus del papiloma humano. Y es quizá cuando él habla acerca de esa enfermedad, que por supuesto, aparte de todos los juicios que se le dejan caer, se empieza a tener más en consideración que entonces el virus pudiera también ser generador de enfermedades que por supuesto pueden llegar a un grado de generar la muerte a los hombres. Y no solamente tener presente que es el cáncer cervicouterino como una potencialidad de peligro. Y es que sabemos bien que el virus del papiloma humano tiene tantas diferentes especies o clasificaciones, son diferentes tipos del virus del papiloma humano, que por supuesto cada uno de ellos tiene una respuesta diferente en nuestro cuerpo. Y sabemos también que existe hasta hoy la posibilidad de la vacunación, cosa que no muy frecuente se habla y se ofrece para los hombres. Hoy queremos platicar contigo acerca del virus del papiloma humano y los hombres y cómo es, si es o no una buena opción la vacuna. Por supuesto, para platicar de este tema, nadie mejor que quien ya nos ha acompañado en otros programas de aquí de Sexo con Roberta, que por supuesto tiene un amplio conocimiento y especialidad en el tema del virus del papiloma humano, es colposcopista, también es ginecóloga y con formación en sexología, y ella es la doctora Guadalupe Pío. Lupita, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El placer es todo mío, Roberta. Me encanta que compartas tu público conmigo y pues obviamente compartir también los conocimientos que tenemos con respecto a los nuevos descubrimientos que se hacen acerca del virus del papiloma. Así que encantada de estar en tu programa. Gracias. Lupita, aunque quizá ya es más un poquito más común que antes que se piense en el virus del papiloma humano y las consecuencias que tiene con los hombres, aún hay mucha tarea pendiente en este tema. Pareciera que es más la atención que se pone al tener presente que puede ser causante de llegar a extirpar la matriz, ¿no? O el útero, que tener presente que a los hombres también les afecta en algunas prácticas eróticas. Sí, claro. Lo que pasa es que el virus del papiloma obviamente fue estudiado a raíz del cáncer del cuello de la matriz. Cuando tenemos unas mortalidades inmensas, era la principal causa de muerte por cáncer en la mujer, te estoy hablando de los años 60, 70. Ahorita en muchos países desarrollados ya se fue como a la sexta, séptima, octava causa de muerte. Entonces, bueno, pero el virus del papiloma se empieza a estudiar a partir del cáncer del cuello de la matriz. Conforme vamos aprendiendo más acerca del virus del papiloma, entonces se va asociando no nada más al cáncer del cuello de la matriz, sino a cánceres en otros sitios del cuerpo. Y entonces es cuando empezamos a voltear a ver a los hombres. Pero fíjate, eso que mencionas del actor que tuvo un cáncer laríngeo, también la comunidad homosexual
ellos empiezan a tener cáncer. Las personas VIH positivos tienen más posibilidades de desarrollar enfermedad por virus del papiloma. Entonces, ellos empiezan a tener cuadros de cáncer anal. Y se dan cuenta que obviamente está por virus del papiloma y se empieza a descubrir el cáncer anal cuando ya está en etapas avanzadas. Ahorita ya hay cosas que se hacen en los hombres, hombres que practican sexo con hombres o que son VIH positivos, que pueden hacer un papanicolaou del ano, de la mucosa anal, y se ve igual que, bueno, no igual, pero se puede detectar el virus del papiloma en el ano. Entonces, a raíz de ahí se empieza a estudiar las otras partes extragenitales del virus del papiloma. Y bueno, es que me gustaría también hacer hincapié en que no solo tiene que ver con la posibilidad de hombres que tienen sexo con otros hombres, también si hay mujeres que están teniendo relaciones anales sin protección, puede ser que también estén en riesgo de esto. Y aparte habría que quizá puntualizar que para el virus del papiloma humano, la protección que nosotros conocemos, que comúnmente se practica como un método de prevención de infecciones de transmisión sexual, que es el condón, no es suficiente. Y esto, y quisiera que hablaras un poco más respecto a esto, hay mitos que hablan acerca de que el condón no es suficiente para prevenir el VPH porque dicen que es muy chiquito y que el VPH atraviesa el condón, cosa que no es cierto. Pero sí podrías explicarnos un poco más de por qué el condón no es suficiente para evitar la transmisión. Bueno, pues porque el virus del papiloma pues afecta toda el área genital. O sea, puedes tener condilomas en las ingles, en el escroto, en el pubis, en el periné, en el ano, y esas son zonas que no cubre el preservativo. Entonces, la manera en cómo se contagia el virus del papiloma es por contacto piel con piel. Entonces, si yo tengo un periné con verrugas o con virus del papiloma subclínico y entra en contacto con el periné de mi pareja, pues esa es una zona que no está cubierta con el preservativo. Entonces se da el contacto piel con piel, el frotamiento, el roce, y así es como se puede inocular el virus. Por eso. Pero esa parte me parece muy interesante y qué bueno que la has compartido, porque bueno, creo que es parte de la idea que de repente tenemos de conocimientos erróneos que pueden llevarnos a malas decisiones, ¿no? Entonces hay quienes luego me ha tocado que dicen, bueno, pues total, si atraviesa uno me pongo doble y a lo mejor así ya no atraviesa. Entonces eso tiene que ver con que hay partes de piel que no están protegidas y que entonces si tú tienes una penetración anal siendo mujer con un hombre que tiene virus del papiloma, puede llegar a que se dé la infección. Ah, claro, por supuesto. Sí, sí, claro que puedes tener. Incluso, por ejemplo, si yo toco mi área genital y yo tengo verrugas y luego con esa mano que recién yo me masturbé, masturbo a mi pareja, le puedo transmitir el virus del papiloma, sí. El virus se contagia por contacto piel con piel, aunque tiene una vida muy, muy pobre en cosas, en objetos, en el asiento, en cosas, un minuto, dos minutos, pero obviamente durante un jugueteo sexual que no incluye coito, que no incluye penetración ano-vagina o pene-ano o pene-vagina, se puede transmitir el virus del papiloma. Y fíjate que ahora que lo dices también aprovecharé para que nos hacerte una breve pregunta que también he leído mucho y que me han hecho frecuentemente. ¿Es posible contagiarse del virus del papiloma humano en excusados y en albercas? No, definitivamente no. El virus del papiloma es muy lábil. Para que tú te pudieras sentar en un excusado, tienes que inmediatamente, en cuanto a la persona con VPH se sentó, se paró, tú te sentarte, y aparte que la parte de él o de ella que tiene los condilomas haya estado en contacto con el asiento, es una cosa remotiquísima, no. Oye, ¿y solamente cuando los condilomas son visibles está en un proceso de contagio? ¿O si la persona ya no tiene los condilomas visibles, podría estar infectando a alguien más? Lo que pasa es que la enfermedad tiene dos características, una enfermedad clínica y una enfermedad subclínica. La clínica es cuando tú miras las verrugas. Cualquier persona puede verse y decir, ay, pues estos granos no tienen que estar aquí. Te ves con un espejo, te los sientes, te los ves. Pero hay una parte, por ejemplo, una mujer que va a hacerse su papanicolaou y sale con virus del papiloma, ella tiene una enfermedad subclínica. Tiene la presencia del virus del papiloma, pero el virus no ha ocasionado verrugas. Como tú bien dijiste hace rato, hay dos tipos de virus. Hay virus de alto riesgo y de bajo riesgo, y los virus de alto riesgo y bajo riesgo, ¿de qué? De cáncer. Los virus de bajo riesgo casi nunca los de alto riesgo casi nunca dan verrugas. Está presente el virus, pero no ocasionan verrugas. La mayoría, que a la mayoría no nos gustan las verrugas, que feas y que no se me dan asco y me dan miedo y me dan no sé cuántas cosas, pero generalmente el virus que ocasiona verrugas es de bajo riesgo.
Regresamos después de esta pausa comercial platicando un poquito más acerca de virus del papiloma humano en los hombres y la vacuna. Ya regresamos. Estamos aquí a Sexo con Roberta, donde siempre es para nosotros divertido, placentero y la verdad es que con muchas ilusiones preparar cada uno de estos programas y por supuesto compartir con quienes nos acompañan, que bueno, no solamente son compañeros y expertos en el área y en el tema, sino también pues bueno, muy buenos amigos y la verdad compañeros de vida. Y entonces retomando esta parte, Lupita, de cómo es que entonces la mirada hacia la importancia de la prevención y de la atención de la infección del virus del papiloma humano en los hombres pareciera que es un tema que ahora está tomando más fuerza cada vez. ¿Y cómo es que los hombres, qué deberían de buscar, qué deberían de preguntar, con quién deberían de ir? Ok, mira, una de las cosas que hay que concientizar, hubo una conferencia hace poquito en el Congreso Mundial de Colposcopía que se llamó Virus del Papiloma, de la vagina a la boca. Y entonces obviamente eso habla de las prácticas sexuales. Entonces, si tú practicas sexo oral, sexo anal, sexo vaginal, pues tienes riesgo de adquirir el virus del papiloma. ¿Qué tienes que hacer primero, hombre? Bueno, pregúntale a tu pareja si se ha hecho su papanicolaou una vez al año. En el papanicolaou es una manera de encontrar el virus del papiloma. Existen otras pruebas que se llama captura de híbridos o PCR que se toman directamente del cuello de la matriz o en el caso del hombre del cuerpo del pene, de la corona del glande, tú puedes ir a un laboratorio y hacerte esos estudios y ese detecta virus del papiloma subclínico, no necesariamente que tengan las verrugas. Y entonces una parte importante es que tu pareja lo sepa, pero bueno, si tú llegas a reconocer alguna verruga, ¿esto es una señal de que puedes tener virus del papiloma humano? ¿Y como hombre con quién acudes? Porque eso me parece interesante. O sea, nosotros ya sabemos que por default acudes con una ginecóloga, ¿no? Y los hombres muchas veces piensan en acudir con un urólogo, pero pareciera que no es la respuesta más común. Mira, el especialista definitivamente es el urólogo. Lo que sucede es que dentro de todas estas especialidades hay una subespecialidad que se llama colposcopía. Y la colposcopía usa técnicas especializadas para buscar virus del papiloma subclínico. En el hombre hay un estudio que se llama androscopía o peneoscopía y no todos los urólogos tienen entrenamiento en este estudio. Entonces, pero sí, definitivamente el indicado es un urólogo. Pregúntenle si él tiene un entrenamiento en androscopía y él sería la persona indicada para revisarlos. Algún día leí una estadística o la escuché realmente, y esto hace muchos, muchos años, que decían que en el estado de California, que aquí son vecinos de nosotros, la prevalencia del virus del papiloma humano en los hombres era de 3 de cada 5. Y que precisamente por ser asintomáticos, eso que tú comentabas, que no presentan la mayoría de las veces verrugas, es tan alto el impacto de infección hacia las mujeres. Hoy quisiera preguntarte, ¿es realmente tan alto la incidencia en los hombres del virus del papiloma? Fíjate que sí es alto. De hecho, hasta el 60% en estudios que se han hecho aquí en estudiantes universitarios en México, encontraron prevalencias hasta del 60%. Lo interesante del virus del papiloma, y yo creo que es algo que he tocado regularmente, es no hay que entrar en pánico, en primer lugar. Obviamente, si tú le ves verrugas a una persona, que se atienda primero antes de tener relaciones sexuales de cualquier tipo contigo. Entonces, porque obviamente una lesión infectante es una verruga. Una verruga es capaz de infectar. El punto es que cuando una persona entra en contacto con el virus del papiloma, la posibilidad de que esa persona desarrolle inmunidad es muy alta. ¿Qué quiere decir? Me entro en contacto con el virus del papiloma, mi sistema inmunológico lo detecta como un enemigo y desarrollo una respuesta natural inmune en contra del virus. Y eso que no solamente no me voy a enfermar, sino yo adquiero inmunidad contra ese típico específico de virus. Entonces, ¿por qué no hay que entrar en pánico y por qué no hay que estar, ay, me va a dar cáncer o me va a pasar tal cosa, quítenme la matriz y tengo virus del papiloma? Porque el porcentaje de virus del papiloma que se autolimita es altísimo, hasta un 80% en el primer año, si es un virus de bajo riesgo, se quita sin ningún tratamiento, se quita solo. Entonces, obviamente la presencia del virus del papiloma te está alertando a ti como persona que tienes que hacer algún cambio en tu estilo de vida porque tu sistema inmunológico permitió
que desarrollara la enfermedad por el virus. Entonces ahí hay que hacer un cambio en el estilo de vida, a lo mejor comer mejor, no desvelarte tanto. Si te desvelas, recupera tu sueño para que tu sistema inmunológico mejore y tu cuerpo solito se pueda hacer cargo de eliminar el virus. Y bueno, como hombre, ¿recomendarías una revisión periódica, independientemente de encontrar o no encontrar síntomas? No, definitivamente no. Como hombre, si tienes una pareja que tiene virus del papiloma, ahí sí habría que revisarlo. Otras personas también que pueden revisar al hombre es un colposcopista entrenado en androscopía. No todos los, como la mayoría de los colposcopistas somos ginecólogos, hay algunos que son oncólogos y hacen entrenamiento en colposcopía. Hay muchos hombres que se sienten incómodos revisando a hombres porque pues, están acostumbrados a ver mujeres. Pero hay algunos colposcopistas que sí ven en su consulta androscopía y pueden hacer diagnósticos. ¿Sería recomendable la vacuna cuando recién sale al mercado? Recuerdo muy bien que incluso las especificaciones eran con niñas que antes de que hubieran iniciado su vida sexual, incluso antes de los 25 años, después esto se modificó y se amplió a mujeres hasta 35. Creo que lo último que leí era que ya andaban alrededor de los 50 años, todavía como una recomendación. Pero pocos estudios hay respecto a los hombres. ¿Qué se dice actualmente? ¿La vacuna es una opción o no para los hombres? Absolutamente es una opción. Mira, hay dos vacunas, una vacuna bivalente y una tetravalente. Significa la bivalente que es efectiva contra dos virus, el 16 y el 18. Y la tetravalente es efectiva contra cuatro virus, el 6, el 11, el 16 y el 18. Entonces, ahorita ya sabemos que en el hombre, por ejemplo, el virus más frecuente es el virus 16. Entonces, el virus 16 es un virus de alto riesgo. Y alto riesgo de ocasionar cáncer de pene, de laringe, de faringe, de lengua, de boca. Obviamente asociado a otros cofactores como fumar, sistema inmunológico bajo, enfermedades inmunodepresoras. Eso favorece también que evolucione a cáncer. Pero definitivamente como el objetivo inicial de la vacuna era disminuir los casos de cáncer del cuello de la matriz, pero la vacuna tetravalente, la que es efectiva contra los cuatro virus, desde su inicio está indicada para hombres. Hombres y mujeres desde los 9 años hasta los 45 años. Y creo que esta parte, yo siempre he dicho que la vacuna, hay quienes todavía entran en cuestionamientos respecto a su costo, ¿no? Que aunque ya ha reducido significativamente, bueno, aún tiene todavía un costo importante. Creo que siempre es necesario considerar que por más dinero que pudiera llegar a ser, que no es tanto, pero por más dinero que pudiera llegar a ser, es como si lo pensaras como un seguro de vida, ¿no? Es como una inversión que de alguna forma en este momento te puede dar o te puede acercar a una amplia posibilidad de que no vas a contagiarte de algo que tanto tenga un costo mayor como que por supuesto tenga consecuencias dentro de tu propio cuerpo. Mira, la primera cosa que yo les digo a mis pacientes es uno, cuesta más caro tratarte el virus del papiloma. O sea, ahí puede costarte muy poquito si te dan una cremita, pero las cremitas cuestan alrededor de $1,000 el tratamiento del mes. Y eso, si te vas a láser, a electrocirugía, a criocirugía, etcétera, pues ya ahí depende de lo que te vaya a cobrar el doctor, pero cuesta más caro tratarte. En segundo lugar, el impacto emocional y psicológico que tiene el virus del papiloma en la relación de pareja, en la autoimagen, en el sentimiento de culpa que te empiezas a echar encima porque, ay, ¿por qué permití que me pasara esto? Definitivamente la prevención es una cosa maravillosa. Y sí, como tú lo mencionas, vale la pena invertir en una vacuna. Igual, la vacuna no te protege contra todos los virus, porque los virus son alrededor de 30 los que infectan el tracto genital inferior, pero los más frecuentes sí te protege contra los más frecuentes. Y otra cosa importante es, ¿hay una forma específica para cada una de las vacunas, lo que se conoce como un esquema, y en la tetravalente es 0, 2 y 4 meses? Exactamente. Creo que es importante tenerlo presente porque de repente me ha tocado personas que me dicen, ¡ay, fui y me puse una! Ajá. Y me dijeron que con una era suficiente, o me puse esta dos veces y que con eso era suficiente, independientemente de las promociones que hayan hecho en el sector salud, ¿la forma correcta de ponerse la vacuna es? Es eso, 0, 2 y 4 meses, ese es. La tetravalente, que tiene el nombre comercial de Gardasil, y la bivalente, que es conocida como Cervarix. También es del mismo esquema de vacunación. Esa tiene 0, 5 y 6 meses. Pero finalmente esta es una parte necesario que tengas presente, es
3 dosis de tu vacuna. Entonces, si no has tenido las 3 dosis, hay un esquema que todavía, si no lo cumpliste en el 0, en el 2 y en el 4 mes, tienes un año a partir de la primera dosis, ¿no?, para poderte poner la otra. Entonces, acércate con alguien que realmente sepa, con un ginecólogo o una ginecóloga que esté llevando ese proceso de vacunación, porque una dosis no es suficiente. No pienses que estás protegido o protegida con una sola dosis. Regresamos después de esa pausa comercial con más aquí en Sexo con Roberta. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.